Estamos en Varadero. Me vine con Mauro Ciuti, no sé a dónde me trajo, pero no es el único que está acá. ¿Cómo es tu nombre? Luis Conde. Luis Conde, ¿vos sos dueño de un rastrojero? El mismo. ¿Hasta cuándo? Creo que hasta ya no, ya está. ¿Ya no sos dueño? Ya fue. Bueno, ¿por qué estamos acá? Y estamos con Mauro Ciuti. A ver, Ciuti, nos vinimos a Varadero. ¿Qué mierda hacemos acá? Y nos vinimos a acompañar unos amigos que les gusta el rastrojero. Nombre, apellido y colegio. Sergio Molinelli, Escuela Adolfo Zurdo de Bellavista. ¿Qué es lo que estás haciendo vos ahora en Varadero, encontrándote con el señor Conde? Tratando de cumplir un sueño, de volver a tener un rastrojero, vehículo con el que aprendí a manejar, y bueno, hicimos una buena relación por mensaje con Luis, mostró el rastrojero y acá estamos. Ahora, este señor no quiso vender el rastrojero a dos personas que pensaban cortarlo. ¿Por qué confió en vos y por qué estás haciendo esta operación de compra hoy en Varadero? Porque fuimos directamente con el corazón a decirle que no se iba a cortar el rastrojero, que se va a mantener intacto y se va a mejorar, a tratar de llevarlo a como era de fábrica, digamos. ¿Y qué es lo que querés hacer vos con el rastrojero? Por ahora, conocerlo y a futuro, bueno, veremos. Por ahora es ponerlo lindo, dejarlo en su mejor momento, conocerlo bien y que nos conozca a nosotros. Y más futuro veremos. Por ahora... A ver, vamos a ver el rastrojero. Miren lo que nos encontramos acá. Parecido a la ballena naranja, aunque con una estructura un poco más moderna parece. Ciuti, ¿qué tiene esto atrás? Y yo lo miro y me hace acordar a la familiar 1500. La parte esta. La parte trasera es como más moderna, ¿no? Me hace acordar al Fiat 1500, todo de la cuerita, todo me hace acordar. Claro, fíjese el despeje que tiene, cómo tiene el corte ahí, con algún ángulo que le da más despeje de cola. Está lindo eso. Es como más liviano se lo ve que la ballena naranja, o sea... Parecería más ágil. Exacto, más liviano. Digo, por lo menos por la forma que tiene, porque a ver, si nos ponemos a mirar, vemos el formato doble cabina y después como un agregado atrás hecho por una carrocera se ve. Seguramente que sí. Está muy bien hecho el laburo. Acordate que estos vehículos antes los terminaba de armar una carrocera. Claro, exacto, pero está muy bonito, la verdad, está en muy buen estado, ¿eh? No lo había visto. Nosotros chumeamos acá mientras los muchachos estaban haciendo papeles y todo, fíjense qué linda trompa. En el momento que estaban hablando el tema de la compra, todo, mientras ellos estaban arreglando los temas monetarios, yo lo estaba mirando y digo, bueno, si se arrepiente lo compro yo. Claro, porque te gustó, ¿no? Realmente está muy lindo. Fíjate aparte cómo está, con las ruedas tipo militar, ahí, cómo es la cola y todo, tiene un muy buen estado. Está bien alineado, si bien ahí está un poco separada la puerta, hay que hacer un ajuste de chapa y todo, pero no, qué que lindo que está. ¿Sabes qué sensación me da tipo safari? ¿Eh? Ahí está, ahí cerró bien. Mirá qué bien que cierra. Pero me da la sensación de que es más estilo safari, o sea, tipo Gladiator, una cosa así. Exacto, un vehículo como para andar haciendo off-road. Por eso me gustó para mí. Claro, no, está muy bueno, realmente está muy bonita. Vamos a verlo por acá. La trompa, las insignias. Mirá qué buena predisposición que tiene de formato. Ah, mirá vos, tiene tres puertas, como la avispón. Tres puertas, fíjense el porte equipaje también, como está ahí. Está todo original. Pero está muy bueno el tema de... Está con dínamo, pues está todo original, está el motor. Es un Borwar 42. Un 42. ¿Cómo suena el motorcito? Bárbaro. No, está re lindo. La verdad que... ¿Te gustó? Me gustó, muy buena compra. Me gustó para mí. O sea, cuando vos decís, te gusta para vos, es que vos comprarías esto. Sí, es más, si se arrepienten lo compro yo. Y ahora último momento, si alguien se arrepiente lo compro yo. No, realmente está muy, muy, muy bueno, ¿eh? Pero mirá qué lindo formato que tiene, qué bien logrado que está la parte de atrás. Me encantó, es hermoso. Realmente, realmente, realmente muy lindo, ¿eh? A mí me gustaría comprar este y vender el Mercedes. ¿El Mercedes 300? Sí, sí, por este lo vendo, sí, totalmente, me encanta. Es hermoso para hacer. Realmente muy, muy bien lograda está la parte de atrás. Fíjate acá cómo tiene los desagotes, cómo tiene la unión de las chapas. Está observar cómo está ahí. Pelarlo y pintarlo, está intacto.
Realmente muy bueno. Los muchachos nos dejaron, se fueron a arreglar los papeles y todo eso. Me parece que no lo voy a poder comprar yo entonces. Te están cagando. Pero realmente muy, muy lindo, ¿eh? Me llamó mucho la atención lo que es el desnivel que tiene ahí del techo. Que realmente está muy, muy, muy bueno. Le da una vista, eso le da una vista hermosa al vehículo. Mirá acá como tiene como unos remaches que tenía unas baguetas, se ve. Tenía las baguetas de madera. Ah, creo que eran de madera porque eran para cargar, aprovechaban de porta equipaje esta parte. Claro, bueno, se agarra y se sacan los remaches pop, esto se pone en las maderas de nuevo, realmente está muy bien logrado, realmente me encantó, muy bien. Ah, vamos a ver adentro. A ver, abre la puerta acá. Ah, mira vos, tiene asiento, está modernizado. Eso sí, eso no es original, pero desde hoy. No, pero está muy bien conservado, ¿eh? Realmente. ¿Te gustó? Ya está. Ya hicimos todo. Acabamos de salir de la sala de operaciones. Ajá, no lo va a poder comprar Mauro, porque Mauro dice, si se arrepiente lo compro yo. No, dice. No, sé que estuve en un momento, pero dije no. Llegué justo a llegar al deporte, así que ahora ya está. O sea, no lo vendemos. Se dio todo. Se dio todo, por suerte se dio todo. A ver, contemos un poco la historia de este vehículo. ¿Cuánto hace que lo tenés? Unos 7 años aproximadamente. ¿Por qué lo compraste vos? En realidad lo compré para... andaba trabajando en la calle y bueno, me dio una satisfacción porque cortaba pasto, hacía limpieza y arranqué con el... ¿Arrancaste con este? Claro, y de ahí poco a poco, después ya empecé a hacer servicio, aire, construcción, ya me expandí, ya compré otra camioneta más grande y me quedó ahí de amuleto, digamos. Claro, claro, claro. Por eso en realidad, porque mínimo una o dos veces al año se pone en marcha. Cuando se repara la otra camioneta que uso todos los días, esta la pisa. Ahora, generaste una relación acá con el amigo por una cuestión de que te prometió que no lo iba a cortar. Hubo gente que lo quiso comprar, pero... de estos cambios por otro vehículo, moto, negocios, pilones. Sí. Pero como que a mí el vehículo como que me dio algo. ¿Antes habías tenido rastrojero vos? No. Sí, tuve uno, pero también lo tuve muy poco tiempo, cuando recién había empezado el segundo auto que tuve. Claro. Primero un Fiat 1500 y después un rastrojero. Y nada, cuando lo vendí, después nada, me dolió en el alma, pero bueno, era chico yo en ese tiempo, claro, claro. 17 años tenía, y todavía andábamos sin carnet en esa época, era... ¿Y esta relación que hiciste a través de Mercado Libre, también lo tenías publicado en otro lugar? No, solo Mercado Libre. En Mercado Libre lo tenías, muy bien. Entonces generaste acá con Sergio una relación y dijiste, lo elegiste como comprador, o sea, cuando te aseguró que no lo iba a destruir. Claro, cuando vi que vino, y ya cuando lo miraba el vehículo, ya como que sí. Porque han venido otros, este le entra justo el motor, está el auto acá, cortamos, hacemos esto, le ponemos... Y como que no me cerraba, digamos. Son negocios. Sí, pero había una cuestión que tiene que ver con el amor, con respetar al vehículo, por una lo menos. Sí, digamos. Entonces como que el auto, la camioneta a mí me generaba una cosa, me salvó de un montón, me dio de comer mucho tiempo. Entonces como que, y muchas, por ejemplo ahora, en las vacaciones yo hice pintar mi otra camioneta y la camioneta estuve andando 2 meses. Parte de diciembre, enero y parte de febrero. Claro. Hasta el 3 estuvo en marcha, andando en la calle. Claro. Aire, agoté todo en la calle. Y entonces como que si yo la vendo tiene que ser que para que ande o por lo menos que para la foto de última, que yo la pueda mirar desde lejos, digamos. Ahora la vas a empezar a seguir por internet también porque va a tener una historia particular también. Era la idea, lo eso le dije, aunque sea, quiero foto, quiero algo. Claro. Bueno, acá Mauro también es especialista en mecánica. Iba a decir ahora que se hizo la operación, le vamos a contar la verdad. Es para donante, ahora la corta. No. Claro, está, pero realmente, digamos, el destino que va a tener es por lo menos para viajar, para darle un buen trato. Exacto, esa era la idea. No, y está ideal para resucitarla, revivirla, porque está hermoso. No descontamos que nos vamos a comer entre todos un asado en lo de Sergio, te digo. Seguro. O vamos todos por estado, ¿no? La idea que tenés es de agarrar y recuperarla, hacer lo que haga falta. ¿Y qué querés hacer? A futuro, ya te digo, viajar. Viajarla y que sea una forma de conocer lugares, conocer personas. Y ese es un poco, en principio, inspirados en muchos otros viajeros.
tratar de llegar a hacer conexiones con el mundo, si se podía, en algún momento. Claro. Así que bueno, pero un viaje es largo. ¿Hasta dónde, por ejemplo? Y estaría buenísimo, el viaje más básico de los viajeros es siempre Argentina, Alaska. Ir a Ushuaia, hay una familia que... Los Cosi de Bahía Blanca. Esa travesía, y quizá también fueron unos inspiradores, ¿no? Del hecho de viajar y conocer culturas, conocer gente. Tratamos de, bueno, Alicia también en ese sentido es muy, muy viajera, ha viajado mucho en su vida, conoce Latinoamérica, conoce Australia, hace poco estuvo en Estados Unidos, conoce Europa, tenemos como conexiones y creemos que el mundo es bastante accesible, no es algo que es imposible. El mundo es lo suficientemente grande como para aguantarse un rastrojero camperizado. ¿Qué es lo que pensás hacerle? Tratar de que nos lleve a recorrer el mundo, estaría muy bueno. Ahí está arrancando. Ahí lo tenés a Mauro con Luis. Con Luis, el antiguo propietario, se puede decir ya. Ahí arrancó. Y bueno, vos pensabas ponerle lo que es la carpa sobre el techo. Una carpa tipo parecida a la que usan las arrobas, que son así desplegables. Quitaría más espacio al... Claro, porque lleva lo que es como una especie de libro que se abre sobre el techo. Tiene una escalera que se ingresa por atrás, que a su vez es el techo para la parte de atrás. Y eso ganaría un poco más de espacio en la parte interna del habitáculo. Vamos a sacar la maniobra. Vamos a correrlo, porque está haciendo maniobra. Mirá qué lindo que suena. Hermoso vehículo, la verdad me encantó. Me encantó el tipo de carrozado que tiene. Una muy buena compra hecha por Sergio. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pasa un montón de cosas. Pasa que está muy bueno, pasa que comienza un sueño y nada, es cuestión de dejarla en condiciones, dejarla linda. Está linda, porque no está, pero embellecerla un poquito y bueno. Muy lindo vehículo, Mauro. Gracias. Sí, como mío está alegrán, vieja pero se conserva. ¿Qué estás de piloto de prueba, Ciuti? Estamos viendo si junta pedal de freno. Así nos podemos ir hasta Buenos Aires ahora. No, no está agarrando. Debe haber alguna. O perdiendo alguna cubeta o se trabó la válvula. Bueno, igual. Irnos sin freno no sería la primera vez. Yo he bajado a Comodoro Rivadavia con el ómnibus sin freno, así que no sería problema ir sin freno. Varadero. En total no vamos a ir a las barrancas de Varadero. Varadero Podestá. Sí, se puede hacer sin freno tranquilamente. No me fui desde Trelegua a Comodoro sin freno. ¿Y de bajada? Y de bajada, pues, ahí sí me vio que... Como que el asiento me quedaba chico. Thank you.
¿Vos decís que a lo mejor está roto algún bombín? No lo sé. Después que conectar los amortiguadores de atrás están sueltos, pero por lo menos. El tema es que frene. ¿Qué estás tratando de hacer? Tratando de hacerle agarrar pedal de freno. Que no está frenando. Así podemos viajar tranquilo. Si no, tiene que ir el peugeot adelante y vamos frenando contra el peugeot. Por lo menos que colabore con el paragolpe. Con el paragolpe, sí. Cualquier cosa hay que ir a comprar algún bombín o algo. Y ahora... vamos, si no agarra pedal, vamos a entrar a desarmar ya cubetas, pero... no, acá se va todo abajo. Puede ser entonces que la bomba esté... ¿Entra aire también? No, vi una burbujita dando vuelta. Pero ahí creo que está agarrando. Ver, ¿tiene ahí suficiente líquido? Mirá, acá viene todo lleno, sí. A ver, afuera. Qué lindo esto con rueditas, tengo que incorporar algo de esto. Y aparte, lindo para andar de bajada. Sí, la joda. Tiene que frenar con el paragolpe este. Bueno, esto es lo complicado ahora. Ah, hay que levantarse además. Levantar bueno. Fíjense cómo está el motor este. Tiene ahí las chapas identificatorias de la llame. Líquido está teniendo ahí. Tiene incluso el sistema de limpieza de filtro de aceite por movimiento de columna de dirección. La caja de dirección también es la original. Realmente cuando lo vi que lo maniobraban acá para sacarlo, donde estaba estacionado, movía todo. Fíjese la cantidad de movimientos que tiene. Dínamo. ¿No agarra pedal? Agarra un poquitito. Es una leyenda eso de que el pasajero no frena, ¿no? Sí, cuando anda mal no frena, pero teniéndolo bien frena. Ya hemos probado rastrojero sí, haciendo teniéndolo freno. Bien frena. Che, está lindo el volante, ¿eh? Uh-huh. Original. Con el paso de sus años. Sí, sí, está gastado ahí de manejo. Tablero original también. Con los dos relojes, el testigo. Computadora de a bordo. Ajá. Con el GPS que viene acá incorporado en la radio. Acá. Realmente, aparte no está tocado, no está toqueteado, no, fíjate no, que el está tablero barro, está fenomenal. El estado en que está esta carrocería, a ver el techo, también de aquellos años. Los asientos también que son modernos, pero está muy bien, aparte ayuda a la comodidad del vehículo. XMH001. Realmente muy bien logrado, ¿eh? Me encantó, Mauro, ¿eh? Un
junto a nuestro fiel. Muy bien. Vos me decías que el motor suena bien. Suena lindo también, un motorcito que por lo que decía el hombre fue hecho hace poco. Un motor que debe tener 8.000 kilómetros. Habría que hacerle algún ajustecito nomás y por el paso del tiempo, por todo, filtro de aire. La batería se la ve bastante nueva. Muy bueno. Me dio que como que el asiento me queda más chico. Comiendo algo acá, unos nachos. Bueno, Siuti, ¿cómo lo ve la cosa? Está lindo. Soné, lo compro flaco nomás. Como está moldeado. Original la el soporte de tapa. La tapita esta para es regulable, ¿no? Para mí es original la tapa esta. Le falta la partecita esa que asentaba acá. Claro, es regulable. O cerrada o no cerrada. Claro, nada de levanta que presión, ¿no? Ha perdido la el resorte. Ahí está. Ya la usé, me tiré abajo, revisé la bomba estaba bien. Ahí estábamos viendo que esté bien de agua. La tapita original. De aquellos años. Lo único que le falta nomás es la parte de resortito que cerraba. Estaba podrido. Sí, seguramente se pudre en eso, mirá vos. Así el cable se estaba así también. Era para no perder la tapa. Es por eso, original, ¿viste? Mirá vos. Bueno. Lindo motorcito, ¿eh? La podemos cerrar y... ¿Regulaste de freno? ¿Qué tenía? Un poquito de aire, se ve con el tiempo que estuvo parado, ha tomado un poco de aire. Ahora tomó freno ahí, tomó pedal. Agarro pedal, suena muy lindo, muy suave está el pedal, muy suave. La verdad que está bárbaro. ¿Está comiendo Siuti algunos nachos? Porque ayer no pude almorzar, vengo con el hambre atrasada. Lo único que hice ayer fue ni siquiera merienda, cené directamente lo de mi vieja. O sea que hoy me levanté, desayuné medio poquito, rapidito, nos vinimos para acá y vengo arrastrando el hambre del mediodía, porque ayer me demoré tanto en venir de Luján hasta Buenos Aires. ¿Qué pasó en la ruta? Y vio a esta gente que andan como locos, hubo dos accidentes, uno atrás del otro, así que salí de allá de Luján a las 12 del mediodía, tenía que ir hasta Matadero, de ahí me iba a lo de mi vieja, y en Casero otro accidente más, así que llegué a las 6 de la tarde a lo de mi vieja. Toda una vuelta sí, accidentada. Claro, llegué después de la merienda, así que me perdí la merienda, lo único que pude enganchar fue la cena. Y una vez que te perdés un turno en lo de Siuti, cagaste. No, claro, ahí se levantan los platos y chao, las tazas a la tarde. Y llegué para trabajar un rato y cenar. Y hoy me levanté antes del desayuno, así que manoteé una galletita que había ahí. ¿Qué anda haciendo usted trabajando en el galpón de su viejo? No, todo secreto de estado. ¿No puede contar nada de eso? No, sí, estamos. Estuve haciendo unas matrices para resolver. Usted quiere que le cuente lo del rastrojero. Y nosotros estamos acá con un rastrojero y usted me está hablando de trabajo cuando yo le estoy dando el pie para que me cuente qué es lo que está haciendo con el Lindenor. No, estamos haciendo, aparte de los trabajos habituales, estamos con Claudio, un muchacho amigo que arma... Se olvidó el apellido, no importa. Sí, quería recordar bien el apellido, no errarle. Scorrano. Claudio Scorrano, quería pronunciarlo bien porque es italiano, Claudio Scorrano. ¿Y usted qué hace con Tano? ¿Qué tiene usted que ver con los Tano? Y no, los aprecio. Siuti. Siuti. Así que ¿y qué le está haciendo Scorrano? Claudio es preparador y está con el tema turbo. Estuvimos calculando la compresión del motor, estuvimos cubicando, que después te voy a pasar algunos fotitos. Frenteé los pistones, le saqué la cantidad de centímetros cúbicos que necesitábamos para tener la compresión ideal para el turbo. Hoy no sé a qué hora llegaremos, pero si llegamos medio temprano seguiré armando. ¿Y para qué está preparando el motor ese? Para el avión. Va a volar el Vengador. Para el Vengador, sí, más que volar va a tener fuerza, mucha fuerza abajo. Lo que estamos buscando en la preparación es con el diagrama de las levas que tiene ahora y al colocarle turbo, la idea es que tenga mayor rendimiento a bajas vueltas.
porque generalmente los motores toman rendimiento cuando levantan muchas vueltas a mucha velocidad. Pero normalmente en off-road lo que vos necesitas muchas veces es ir en cambios bajos, a bajas vueltas y que tenga fuerza. Entonces lo que estamos haciendo es tener un motor de alrededor de 110 caballos, pero con fuerza abajo. Arriba va a tener normalmente la fuerza que puede tener cualquier motor cuando está envueltado. Pero la ventaja es que vamos a tener buena salida desde abajo, para salir de un atascamiento, para una trepada, para lo que sea. Otra pregunta, ¿engranaje o cadena de distribución? Y ahí estamos en una disyuntiva, si dejarlo en engranaje, si ponerlo a cadena, estamos viendo, estamos cerrando porque había una... Va en criterio de preparadores, algunos les parece que es más ágil con cadena, pero yo le tengo miedo a las cadenas cuando tiras un rebase, que provocan oscilaciones, que se enrosque una cadena y huele toda la mierda. Yo con engranaje hasta ahora nunca tuve problema. Total, para borrar diente... Vamos al dentista después, ¿no? Vamos, o sea, al momento barre diente, barre cualquiera, ya sea con cadena, ya sea con engranaje, pero usted prefiere los engranajes. A mí me gusta más con engranaje, pero hay, bueno, estamos consultando con otros muchachos preparadores. Toda otro. La parte de ingeniería del Vengador. Claro, bueno, tengo a la vuelta de mi viejo, estaba otro muchacho que corrió toda la vida en Peugeot, me dice, no, pasó algo solo con cadena y pones tensores, los pones trabados. Yo le desconfío las cadenas. Te queda más liviano, más ágil, no hay arrastre. No sé, yo estoy acostumbrado a los motores a engranaje y el cadenero me da miedo. Oíd mortales. El ruido de rotas cadenas. Ahí está. Me pasó en un Dodge 1500, cuando sentí el ruido de rotas cadenas automáticamente... ¿Dobló válvula? No, porque cuando sentí el que se partió, saqué el pie del acelerador y metí el embrague. Y no doblé nada, así que compré cadena nueva, engranaje, después los piñones nuevos, volví a armar. Y el coche sale andando. Pero vos imaginate que si venís enroscado en una carrera y rompés cadena, rompe todo. Claro. Venís enroscado. Prefiero engranaje. La última barrís diente y no rompe nada. Con relación a los aros, ¿los tuvo que cambiar? Tuvimos que cambiar aros. Conseguimos, en la medida que estamos ahora, conseguimos aros cromados para turbo. Así que ya estamos prontos al armado. Bueno, de acá de Varadero, después de llevarnos el rastrojero este, nos vamos a Villa Bosch y bueno, mostraremos lo que está haciendo allá en la fábrica de su papá. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, Chuti. No, no por nada. Siga comiendo, Nacho. Sí, están buenísimos. ¡Ah, qué lujo! Realmente un lujo las tazas esas. Está lavada. ¡Oh, mirá! Encima tiene la insignia y todo. Voy a decir, ¿estas van cromadas o pintadas, Iván? Cromadas, van cromada. Aluminio pulido, pulido. Y está cromado. Y las cromadas vamos a hablar con mi primo de Irán Chrome, o sea, de... ¿De San Martín? Sí. Estoy pasando San Martín. Mirá qué linda quedan las llantas con la taza y con el otro cobertor de llantas. Mi primo que hace cromado, a ver si hace el cromado de las tazas. Mirá con el amor que lo despide Luis. O sea, te ha dado satisfacciones el rastrojero, digamos. Sí. Habías tenido uno anterior, me comentabas. Sí, pero no le di la importancia. Era un... Compraba así, vendía cachivachito y era uno más del montón. Cuando después que lo vendí me di cuenta lo que es. O sea, comparándolo con otros vehículos. Claro. Y después lo vendí, se fue, anduvo por el campo. Todavía sigue pegando vueltas. ¿Te has hecho algún viaje con este o simplemente lo usabas para laburar? Lo único hasta San Pedro. Acá, 30 kilómetros. Después en la calle sí. Cuando ando todo el día. Voy, vengo. No parás, digamos, o sea. No. Por tu laburo, digamos, de servicio, haces aire acondicionado. Claro, sí, todo lo que es servicio, agua, acá. Entonces voy todo el día moviendo esto. Una pérdida en un lado, una cosita en el otro. Ay, no.
hace el sacudido. ¿Te han contado parte de la historia de este rastrojero o al dueño anterior, algo que te haya contado? No, porque el dueño, digamos, los que me lo vendieron eran familiares de que no le daban ni enterado, estaban de lo que tenían. Y el dueño principal falleció, entonces no... ¿No se sabía mucho dato? No. Porque realmente el modelo de carrocería ya no lo he visto repetido, o sea, la primera vez que veo este tipo de carrocería. Alguien una vez por internet, de un museo ahí de Córdoba, me hizo un comentario de que se habían fabricado 7 de estos. Ajá. Pero de ahí a que sea cierto, no lo pude, por eso no lo pude verificar nunca, porque no encontré otro de estos. Claro, porque normalmente los laburos estos lo hacían carroceras, ¿no? Y bueno, claro, más allá del trabajo que no es un trabajo de línea en las carroceras, por lo menos tienen algún modelo que capaz que se replica en varios, pero así nunca vi. Como dice Mauro, parece la Fiat 1500 familiar. La colita parece la Fiat 1500 familiar, pero no, es muy lindo. Da la sensación del liviano atrás, me da una sensación como la Gladiator, una cosa así. Habría que ponerlo entre medio de unos leones, unos tigres, hacer unas fotos tipo Daxari. Claro, una cosa así. Bueno, solo Luján tenemos para hacer. Tenemos un zoológico en Luján nosotros, así que tenemos ahí para, hacer algo. Los leones están bien comidos, así que no vamos a tener problemas. No, están dormidos. Me parece que los empastillan ahí, para que estén mansitos. No sé, un día me puse a boludear con un león, eso es lo que salí cagando. Se enojó, ¿eh? Que le va a dar amor, digamos que. Va a continuar tu historia. De año nos fuimos a Mendoza con mis viejos. O sea, mis viejos se habían ido antes, se habían ido el 28 de diciembre. Yo viajé el 31 a las 11 de la noche. Pasaste 11 y media de la noche por Luján. Pasé por Luján, me hiciste la nota cuando estábamos saliendo. Y bueno, cuando nos volvíamos de Mendoza, nada más dice, ay, a mí me da tanto miedo que ustedes viajen con ese auto viejo ahí. ¿Y miedo de qué? Que se lleguen a quedar tirados por ahí. Ah, eso a mí no me asusta, de quedarme tirado, lo arreglo, un alambre, corto un alambrado, algo, lo arreglo. Pero a mí me da miedo ustedes con esa camioneta nueva, si llegan a quedar tirados, se quedan tirados ustedes. Claro. Sí, es verdad. Y vos sabés que veníamos andando y se me rompió la bomba de agua. Y tenía otra bomba de agua en el cajón de herramientas atrás. Saqué la otra, bueno, hubo que cortarle una parte que porque era de otro modelo, era de otro interior más moderno, hubo que cerrucharle una partecita, acomodarla. A las 2 horas estábamos en viaje de vuelta. Pero si llega a romper a mi viejo, anda a conseguir una bomba de Nissan, tenés que desarmar todo el frente, te tenés que quedar. Te tenés que dar un día. Tenés que haber un mecánico, sí o sí. O sea, por ahí en cuanto a comodidad, a lo mejor sin auto moderno. Nos quedamos en medio de la ruta. Pero... Ahí bien, ellos venían más teniendo de líquido. No, agua estaba. Hay que cerrarlo nomás. Ahí está, mirá. Un cofre. Anda el pro. Bueno. Muy bien. Para la aventura que van a hacer estos locos es ideal. Bien. Esto lo pongo por acá. Después lo cargamos. Ah, lo ponemos arriba de esta, o sea, después lo va a tener. Ahí Luis se va a dar la última vuelta manzana de su rastrojero, el doble cabina que está comprando Sergio Molinelli, que se va a recorrer América, el mundo, así que calentalo un poquito más.
Dale, subite, subite, da una vuelta. La despedida del rastrojero. Marcha que tiene. Derechito va. Está espectacular. Realmente muy muy bonito modelo. Me gustó eso. Mira el oído blando. Realmente. Aparte la dirección me parece livianita. Está totalmente original, está bien de tren delantero. El tren delantero está hecho nuevo. Fíjate cómo viene, mirá qué linda comba tiene. Ya me subí. De atrás. ¡Qué amplio! Mira qué lindo que tira. ¡Ah! No me había dado cuenta que tiene palanca al volante. Mirá todo el espacio que ganas acá. Acá le ponen claro. La heladera, vas tomando cerveza helada. Bueno, no te pueden hacer un control de alcoholemia entonces. No lo pasa. Eso cuando ya estás en el desierto. Cuando estás adentro del camping, decís vos. En ruta desértica. En serio, ¿cómo gana espacio con el tema de... sin palanca? De la palanca al volante, escape también porque no se escucha ningún ruido original. Fíjate que podemos hablar tranquilamente acá adentro. Exacto, sí. Cruzado. Los cambios son como si fuera acá, pero puesto acá. O sea, la marcha atrás, la primera al lado, segunda, tercera y cuarta abajo. La marcha trae contra el volante y arriba. Claro, pegado, un poquito más fuera y arriba. Sería como acá abajo para allá y para
bien que se lo siente acá en el en la tierra. Y encima vos me decías, Mauro, que tiene desconectados los amortiguadores. Atrás se están desconectados, Por eso se busca mover. Claro, sí, porque tiene los elásticos nada más, pero realmente muy muy bien la estabilidad, Pero están, ¿por qué hay que estar desconectados para no reventar? Yo le metí herramientas, rayando. Entonces no quería estar original. Para vos le cargaba mucho peso. Claro. Para no fondear los amortiguadores. Y digo, porque la idea mía siempre fue acomodarla. Entonces, lo desconecto, lo dejo ahí, tan bueno, no pierden tan espectacular. Che, no se la pedimos prestada a Sergio. Qué cagada. Está el cambio de dueño, está en transición. Llegamos justo. En este momento no es de nadie todavía. Están los papeles. O sea que si voy yo, nos lo llevamos, no le estamos robando a nadie. Hasta que no esté certificada la firma en el registro automotor, en este momento está dejando de ser. No sería robo, sino que sería hurto en todo caso. No, porque en ese momento, hasta que no firme el coso, estamos en el momento de transición. No, pero realmente anda muy bien. Muy bueno. Ahí está. Hacia arriba era, mira la manijita de aluminio tiene. De ahí llega un poquitito más. Mientras no se pase de 90, 93 grados, está ahí, anda bien. Espectacular, las herramientas, las cajas de herramientas de Ciuti. No, tenía miedo de perder las cajas. No, realmente. Bueno, acá hay un metro que chuche la cuarta. No, eso es de acá, eso es donde estaba la camioneta. Pero es la cinta métrica. Ah, la cinta, la cuarta. No, pero mira, la cuarta original IAME o IME, no sé cómo es. Con la camioneta y el gato lo mismo. ¿Aquel que es un cuenta kilómetro? Este se bajaba ni claro, cuenta kilómetros. Antigua, claro, para medir cuánto hace. ¿Cuántos segundos los 100? ¿Cuánto? Los 100 centímetros. Realmente muy lindo vehículo. Kilómetro más. Contame el tema del capot. ¿Vos decís que está así? Digamos, cuando. El estado está así porque se quemó, porque cuando nosotros encontramos esta camioneta estaba dentro de un galpón tapada con neilo. Entonces el mismo neilo quemó la pintura. Claro, con la humedad, con todo lo que juntó, con el agua que pudo haber condensado. No era lona para tapar vehículos, sino un neilo. Ajá. Neilo sobre campo. Entonces por eso se quemó todo lo que es la pintura, la parte de arriba. Y en su momento cuando apareció tenía 5.000 kilómetros de año. El motor. La camioneta. Ajá. Mira vos. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenida? 30 años guardada. Adentro de un galpón. Claro. O sea que el deterioro que tiene es por la humedad que agarró y condensada por el nylon, entonces. Exactamente. Mira vos. Eso, inclusive tenía hasta las ruedas originales. Cuando la trajimos, se movió porque no. Parecía el auto de los picapiedra. Por más que la inflamos, estaban cuadradas. Claro. La sentada que tenía de tanto tiempo a estar desinflado. ¿Y tenés idea a quién perteneció antes? Teníamos anotado ahí pero una familia de Santa Coloma. ¿Y dónde es Santa Coloma? De acá a 20 kilómetros. ¿Y era de algún tipo de profesión? No, o campo. Dueño de campo. Por lo menos la versión que tenés que se hicieron 7 como esta. Aparentemente es lo que la versión que yo tengo. Claro. De ahí, pero no encontré otra. Claro, es el único dato que tenés y lo contó alguien. Claro, y realmente buscando por todos lados es la única que de este formato. Yo no he visto así con esta cola así chiquita, es dinámica, es liviana, sí. Es parecido a otros, pero no es igual a ninguno. No, eso sí. Y los asientos los tenía, pero como tenía butaca, yo creí que era un agregado. Claro. Estaban todas podridas, las tiré y le puse butacas buenas. Claro. Cuando hablo con esta persona, me dice, no, ese vehículo vino de alta gama, con butaca. Ah, en su momento lo hicieron con butaca también, lo habían incorporado claro. Para eso. Y yo, digamos, pensando que era un agregado, estaban todas podridas, el deterioro de tantos años, y eran esas butacas de antes, tipo de Jeep, que son medias... Claro, sí, medias cuadradonas, también medias. Entonces, cortitas de respaldo. Pensé que era todo,
En realidad, cuando yo lo veo, pensé que era un rearmado, una cosa que era, no que era original. Después me empiezo a enterar de lo que era. Claro, que claro, era original, sí, 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 sí. Que... ahí viene. Al de la esquina. Adiós, mira, gente en rastrojero en estos años, cosa de no creer. Parece que hicimos un viaje en el tiempo. Pasa gente con rastrojero, como si pudieran andar esos vehículos hoy en día. Ahora pasa el viejito Volver a Futuro en un rato, a ver. En cualquier momento. Pero bueno, ¿viste? ¿Es vecino de acá este señor? Sí, de la esquina también anda con rastrojero. ¿Hace muchos años que anda con rastrojero? Y era del vecino acá al almacén y se lo pasé, lo vendió acá. ¿Al otro vecino? Sí, creo que nos falta bandita. No, pero realmente está el estado de conservación, más allá de que está un poco picado, por lo que decías vos del nylon y todo, lo que estoy notando es que tiene muy buen sistema de herrería atrás en lo que es el porte equipaje. Sí, ahí traía unas baguetas de madera. Claro, que se ven los remaches, que está podrida la madera. Se la saqué directamente. Ah, se la sacaste vos. Para que no se pique el techo. Claro. Porque ya estaban podridas las maderas y se iba a tener la intemperie y eso, entonces... decidí sacársela. Vos me decías que habías conocido el galpón del rastrojero también en el canal nuestro por una cuestión de que estabas buscando a ver. Buscando parientes, digamos, de no encontraste de nada. Y no encontré, sí, pero vi un montón de informes de ustedes, paseando, subiendo gente. Bueno, subiendo gente, viajando por el país, nosotros con Ciuti y todo, realmente damos vergüenza, ¿eh? Pero bueno, un gusto entonces, Luis, gracias por contarnos parte de la historia, por lo menos lo que sabes del vehículo, porque a través de los años uno se pierde de información que a veces no es veraz, te dicen... Claro, por eso lo tomo con pinza, digamos, fueron todas cosas que van, pregunta uno, otro, no, pero eso sí, esto, y por ahí, qué sé yo, son cosas que me cuentan, pero no encontré nada... fehaciente o incluso una publicidad de alguna carrocera que ofreciera este modelo tampoco, no, claro. No, inclusive publicidad de todas las de las cajas cuadradas, pero de este así no conseguí. No, yo realmente tampoco lo había visto. Aparte de cómo está logrado la incorporación de esta parte rural en lo que es el agregado del techo, porque se ve como un doble cabina, tres puertas, como cualquier vehículo del estado, pero realmente la parte de atrás parece una Fiat multicarga, una Gladiator. Me da esa sensación. Sí, no, muy bien hecha. Muy bien hecha y no hay costura. Aparte no tiene golpes. No. No tiene golpes, nada, está. La línea está perfecta. Realmente. Para golpe chocado. Claro, porque están oxidados, pero realmente están derechos. Se pueden recromar perfectamente o pintar a fuego. Es que está un poquito más afuera porque yo tiré uno encajado. De aquel costado te lo tiroñó un poco. Está un poquito más. Claro, pero es el soporte, digamos. Claro, se dio un poquito, pero es lo único. O sea que tuviste que sacar a quién es que estaba encajado. A una Ford. ¡A una Ford! ¡Una camioneta Ford! Mirá que son medio rivales nuestros. Tuvo que sacar este rastrojero. ¿A dónde estaba encajado? ¿En el campo? ¿En la calle en tierra? En una, como la que anduvimos recién, en un zanjón. Se mordió y se fue. Aparte, rata. ¿Vos ya tenías la cubierta esta atrás? Sí, apenas la camporé le tuve que cambiar. El tipo militar, así que tiraba bien en el barro. Suavecito, sin tirar. Suavecito. Despacito. Despacito. No, realmente está muy bonita. La verdad, te estás desprendiendo un vehículo que es histórico, pero realmente cuando no podés hacer tu proyecto o tenés otros proyectos como seguir construyendo acá, hacer galpón y eso, pero lo vendés con gusto también porque lo toma una persona con amor. Exactamente. Capaz que si con la misma plata o más, si hubiera venido de otro lado, no sé si hubiera sido lo mismo, porque como que la plata me sirve porque tengo un proyecto, pero era más importante ver la continuidad del vehículo. Es decir, los otros candidatos te decían que le iban a cortar. Plata, venía un montón de proyectos, un montón de forma de pago. Había muchas posibilidades. Inclusive uno vino, me la llevo. Ponerle plata, uno que hacía picada, que se dedicaba. Y como que igual todo no tenía tan decidido lo que iba a hacer acá. Entonces como que la plata no me... No. Claro, no, tenía que haber una continuidad, claro, familiar por lo menos. Sí, iba a quedar muy buena, me contó una historia que cambiaba el motor, le ponía patas anchas, estaba todo bueno. Pero como que ya no era la misma, yo sé que es la única, no hay otra. Por lo que yo busqué por todo internet,
acá en la Argentina no hay otra. Claro, y Sergio la quiere para agarrar y mantenerla. Entonces, y encima para viajar por el mundo. Así que exactamente. Y si va a viajar por el mundo, mostrar algo nuestro es... No tiene precio. No tiene precio. Entonces como que sí, tal vez de la otra forma sí van a las picadas, se muestra, pero no es nuestro, digamos, como que es una cosa más... Sí, o sea, más para el divertimiento y tratar de romperla, porque si vas a las picadas sabes que la maltrata. Claro. Y para uso familiar es otra cosa. No es original. Claro. Cambiarla, como todas esas cosas, y va a quedar seguro espectacular. No, nadie lo duda, pero digamos pierde el espíritu. Claro. Así viaje, así como está, esto tiene un valor sentimental, personal, es algo, esto no hay otro. Bueno, seguí la negra, el pon del rastrojero entonces. De una, ahí vamos a estar, pendientes. A ver, contame el tema de cómo era ponerlo en marcha en invierno a este 42 HP. Simple. ¿No tenía ningún problema? Nada, cero, nada. Yo tenía otra camioneta, una Ducato, que poquito de descarte, un poquito de frío, nada, me moría la batería. Y moría. No me arrancaba. Entonces, ¿qué más tenías que hacer? Sacaba la batería, o sea que ya no tenía más carga, se la ponía al rastrojero a este. Ponías en marcha este rastrojero. Lo calentaba bien con ese casi nada. Una vez que media vuelta, quedaba. Arrancaba. Así, pero y con eso conectabas los cables, digamos, para hacer arrancar la Ducato. Exactamente. O sea que no tenías problema ni siquiera con. Esta por eso me salvó en todo. Ahora, cuando vos lo compraste, decías que tenía 5.000 kilómetros aproximadamente. Sí. ¿Cuántos kilómetros le hiciste en estos años? ¿De cuándo lo tenés? ¿Del 2010 hasta ahora? Por ahí, más o menos. ¿2010 a 2018? Por ahí, sí. ¿Cuántos kilómetros pudiste hacerle? Y yo lo saco dos veces o tres veces al año, lo sacaba así, digamos. Uh-huh. Y lo ando, la camioneta andándolo el mes entero, le hago más o menos 1.500, 1.000 kilómetros. Ajá. Entonces, mes. ¿Cuánto puede tener? ¿8.000 kilómetros? ¿7.000? Más o menos, no pasa, no debería pasar. Es decir, que le habían hecho motor los dueños anteriores y después quedó parado 30 años. No se tocó. Ah, no se tocó nunca el motor, o sea, 8.000 kilómetros reales, claro. Cuando yo la compro, para ponerla en marcha, saco la tapa, hacemos un mecánico y para revisar todo, claro. Sacamos el termostato viejo, ponemos uno nuevo, ese que va en la manguera, digamos, la acondicionamos y por las dudas digo, ¿cómo sacar la tapa? Yo conseguí, me fui a Buenos Aires y conseguí la junta original que me decía que no. Ah, le hiciste sacar la tapa por las dudas, claro. Ante tantos años que había estado parada. Digo, vamos a revisar que no esté pegado, el motor se movía, digo, pero por ahí capaz que hay algo adentro, estamos rayando, vamos, quería que quede bien. Claro. Lo sacamos. Más de vuelta tenía la junta de corcho. Así me dijo el mecánico, esta junta es original, junta de corcho, esto no viene. La que vos tenés es una porquería. Pero la original que me vendieron, sí, la original de hoy, pero no la original de su momento. Claro. De fábrica salió con junta de corcho. No tengo ni idea. Puede ser que, pero... Está bien. Entonces agarraste, volviste a armar, te quedaste tranquilo. Se armó como estaba, sin tocar nada, se armó como estaba y así. Claro, abriste el motor por una cuestión de seguridad, porque después de 30 años de estar parada, vos no sabés qué te podés encontrar. Sí, qué sé yo, lo que sea, había algo roto, la tapa se había desprendido, no sé, algo, yo me hacía la idea que digo, tanto tiempo, algo desprendido, me agujería un pistón, me rayo, no sé, algo. Arrancaba perfecto todo, pero yo me quería asegurar. Quería asegurarme que esté a... Está muy bien. Y estaba... cero juego, una sola raya más camisa, no, nada. Claro, tenés un vehículo que está detenido en el tiempo, lo anduviste poco, ahora bueno, el resto de los kilómetros se lo va a hacer Sergio viajando por América. Sería lo ideal, sí. Fantástico. Pero esa parte no, porque esa... A ver, ¿cuándo compraste la camioneta? Yo trabajaba en la calle cortando pasta, andaba con mi señora, entonces la vimos y bueno, vamos a comprarla. Pues yo ya la había visto en el campo, cuando le hicimos limpias y todo. Después cuando la veo, que se decidieron venderlo, la fuimos a buscar. Entonces listo, la nuestra. Pero estábamos mal. Apretado de plata. Mal. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo tenía una Zanella, una, ¿cómo es? Una moto, una 150. Mondial 150. Y teníamos la plata de alquiler y el resto para comer en el mes. Así que voy a un amigo, le digo, me faltan 4.000 pesos, le digo, te quedas con la moto. Pues esa moto vale más, yo necesito 4.000 pesos. Con la camioneta salgo a trabajar y el resto lo recupero. Y me da la plata esa,
Y bueno, la moto, dice, después vemos, me la quedó. Salgo, voy la... O sea, te terminó prestando la plata. Claro. Porque lo conozco hace un momento, hay un montón de manos, un amigo de acá de Varadero, Quique Molina. Ahí está, mandamos en cara. Y bueno, entonces me dio una, cuando yo era la peor época, entonces me dio la mano, el soñador siempre ve que, bueno, y me, bueno, el amigo Quique Molina, y arrancó, me compro la camioneta. A los 2-3 días él estaba al frente de una obra social en ese momento, y a los 2 días que tenía la camioneta, nosotros estábamos sin plata. Yo me quedaban 20 pesos en el bolsillo y él me ofrece de salir de chofer de una ambulancia, hacer un reemplazo. Así que nada, me dio la ropa al ambo y salí a trabajar. Llego a hacer mi primer turno temprano y uno de los choferes, cerca de las 10 de la mañana, me dice, no, me va a jugar porque se iba de viaje, si le jugaba a la quineta. Sí, dame, le digo, no hay problema. Como yo estaba de ahí solo para emergencia, tenía tiempo. Voy, juego el número, y cuando llego a la me dice la chica, ¿algún otro número? No, fulano. Ah, sí, ya lo conocía más. Llego a la puerta y yo me acordaba el número de la camioneta. ¿A la puerta del negocio cuando te retirabas? Me estaba yendo al negocio. Yo si nunca juego a la quinela, nunca saqué nada, jugaba rifa, todo, digo, no. Y estaba mal, y siempre pidiendo ayuda. Bueno, entonces, no, la quinela no es para ayuda. No para mí, no. Bueno. Llego a la puerta de la camioneta de la ambulancia que yo andaba, y bueno, era de los 20 pesos, que en su momento era mucha plata. Era, no sé, era lo que tenías encima. Era para comer toda la semana. Era. Entonces, vuelvo a la camioneta. Vuelvo y decido, no, listo. Me vuelvo para dentro de la agencia. Ponele, 20 pesos. Al 01, nacional y provincia. Al 01, a ver. Patente. General. 001. ¿Y qué pasó? Cuando me voy, sigo haciendo traslado, movimiento. Como antes del mediodía, llega este muchacho y me pide lo que le había jugado. Y dice, ¿vos jugaste? Sí, le digo, pero no se dice el número. Pues ya tiró, me dice. Entonces le digo, jugué esto, le doy el tiquecito. Al 001. Me dice, ¿sacaste la quinela? Nah, no me cargué, le digo, estoy repelado, con un hambre que no veo. Y no me cargué, estaba debiendo el alquiler y sin plata para el resto del mes. Entonces, no me cargué. No, sacaste la quinela, vamos a cobrarla. No, ¿y cómo se hace? Digo, ¿dónde qué? Yo pensé que había que ir a Buenos Aires. No. Claro, o sea, no sos jugador, entonces no sabes. No sabía. Entonces, digo, ¿y ahora qué hay que hacer? Pero ahora estamos. No, vamos y lo cobramos acá. Vamos. Salimos. Mete el tiquecito, ruido a moneda ahí. 3.600 pesos. Zafaste. Yo había pagado 7.000 la camioneta en ese momento. Era mucha plata. No sé, 70.000 pesos de ahora. Era mucha plata. Claro, la mitad del valor de la camioneta sacaste. Así, de una. Dame, que hay que agradecer al número. No, gracias, yo no pienso jugar mal. Pero vino un montón de plata de arriba. Digo, uy, que sea egoísta. Claro. Toma, le di 50 pesos. Entonces lo repartió, lo jugó, qué sé yo, no sé cómo hace, a la ambo, todo bueno. A la cabeza, a los premios, esas cosas que hacen los quineleros. 20 centavos, ¿eh? Que si saca, no saca nada. Pero bueno, lo repartió. Estábamos yendo, ¿no? Y yo me acordaba, porque cuando transferimos nos dieron la patente. La vieja. La vieja que tenía era negra. Nos dieron este el número. Entonces yo jugué este número. Pero me acordaba de la patente vieja. Final 0.85. ¿Qué hice? Saqué 20. Voy con los 50 esos que me habían cambiado. Ponerle 20 pesos al 0.85. ¿Para cuándo? Ahora la que viene. Yo ni sabía el horario que se jugaba. Y era a las 2 y pico de la tarde. Y lo tenía que ir a buscar de vuelta a él a las 2 antes de. El cambio de turno. El cambio de turno, lo voy a buscar. Después a las 2 así, tipo 3 de la tarde. Lo busco cuando sube la camioneta y me empieza a manosear, porque yo hacía un día que lo conocía. Un rato. Me empieza a manosear a los besos, qué sé yo. Vení que tenés suerte, pero pará, loco, mierda. Y yo digo, ¿qué te pasó? No entendías. No entendía nada.
No, andás con suerte. ¿Pero suerte de qué? ¿Sacaste? Ya sé, le digo, que saqué la quiniela. No, pero sacaste de vuelta. No, me cargué. No, no, con me el cargué. Segundo número de la patente, con el número viejo del rastrojero. Porque cuando inclusive él, cuando yo quiero jugarlo, al mediodía, me dice, no, si eso salió ayer, no va a salir de vuelta, porque no sé cómo sacan la cuenta, eso es que sale. Sí, la... por una cuestión de cábala, ya salió, no va a salir de vuelta, salió de nuevo. Sale la misma. ¿Cuánto hiciste? 3.600 pesos de vuelta. Me dice, tenés que agradecer, gracias, no pienso jugar nunca. Muy bien. Y ahora, Sergio, ¿qué hiciste vos? Agarraste, llegaste recién, entregaste un papelito. Y bueno. ¿Sabías de esta historia? Sabía de la historia, cuando venimos a ver y a señalar el rastrojero. Y recién veníamos hablando con Alicia y dijimos, bueno, trataremos de ver si la suerte nos ayuda un poco, porque la compra de vehículos también a mí me llevó un poco a quemar las últimas moneditas que teníamos y fuimos ahorrando un poco, así que voy a recuperar algo bien y pasó. Y de paso te dio ahí un papelito. Sí, ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la historia. Realmente, como dice Mirta, este rastrojero trae suerte. Creo que está en punto muerto. Por las dudas, sin embrague. Sin embrague, por las dudas. ¿Dónde está? Sí, no, no, tenés cuenta. Si perdés la cuenta, arranca de nuevo. Ah, se pone idiota. ¿Por cuánto va? 48. Bueno, el tema es que primero es para acá. Para cerca de adelante y hacia arriba. Esto es bárbaro, esto es lo mejor que hay dentro de los autos. Esto es aire acondicionado. Aire acondicionado. Bueno, para ir a ver el tema luces. No, las luces es la llave esa girada. A uno y en la ahí dos, tengo una pregunta. El tema de la. Ahí arriba de todo. Ahí están prendidas las luces. Los videos después. Ah, sí, después lo vas a estar viendo, quédate tranquilo. Y ahí, ¿sí? A ver si cambio. ¿Anda de abajo, no? ¿Sí? ¿El cambio? Sí. Ahí está la baja. ¿Ahí está la baja? ¿Y este para qué era? Cambio de bocina a luz. ¿Qué? Luz. Ahí te hace alta. Claro. Ahí hace cambio de luz, claro. Ah, perfecto. Bueno, a ver. No sé, embrague. ¿Embrague? ¿Seguro? No, a eso segunda, arriba. No, pero traerlo para adelante, ahí es la tercera. ¿Tanto no? Porque es marcha atrás. Sí, mucho, mucho es marcha atrás. ¿Viste? Sí. Al medio ahí, ahí tenés primera. A ver. Ahí está. Ah, entonces empujando para abajo la tercera. Anda como chico con rastrojero nuevo. Anda como, sí. Bueno. Escuchame, bueno, yo te sigo, no, no sé. No sé. ¿Cómo dije? Vos seguinos, Mauro. Como saliste, seguinos. Yo te sigo, pero despacio. Gracias, familia. Chao, gracias por todo. Gracias. A la izquierda. Anda muy lindo, ¿eh? Nosotros nos fuimos a dar una vuelta. Fíjense el estado de conservación que tiene y cómo estuvo parado durante tantos años. Y acá la pintura, si le paso el dedo se sale, está como descascarada, parece un polvillo. Este vehículo, más allá del uso que tuvo por algunos años Luis, estuvo 30 años parado dentro de un galpón. 30 años parado en un galpón. La verdad que... anda muy bien. Emocionado, tengo muchos síntomas, puntos, nervios, ganas de empezar al trabajo de restauración y ponerle un poco de cariño. Realmente el haber aprendido a manejar en este vehículo hace más de 30 años y volver a tener la posibilidad de ser propietario ahora, porque antiguamente era el auto de mi padrastro, y es una emoción muy grande, realmente es una emoción muy grande porque lo venía soñando desde hace mucho tiempo, y poder estar ahora manejando este vehículo soñado. Aparte, con palanca al volante también ahorra mucho espacio en lo que es el interior. Sí, para el uso que le vamos a dar realmente necesitamos ocupar todos los espacios, porque en viajes largos se
nota que estar apretado no es muy bueno, así que esto hay que cuidarlo y tratar de que no funcione, como todo, ¿no? Bueno, ahora lavarlo, dejarlo en condiciones, tiene mucha tierra por dentro, por fuera, lo lavó igualmente Luis recién cuando estábamos en la casa, pero el espacio que tiene atrás, el espacio dimensional que tiene una rural rastrojero, realmente es envidiable para muchos vehículos. Y bueno, el hecho que la empieces a camperizar, como habíamos dicho hoy, es el hecho, esa es cuarta. Un poquito más abajo. Ya te vas a ir acostumbrando. Sí, sí. La envidia de muchos que son amantes de rastrojeros del hecho de que tenga palanca al volante, sí. Te digo, porque hay muchos que desean tenerlo, no pueden conseguir los varillajes, no sí, pueden sí, sí. agarrar e instalarlo, y realmente que lo tengas es algo detenido en el tiempo. Sí. Gracias al gimnasio, ya vamos a dar hacia la derecha. Sí, porque está funcionando absolutamente todo. Por aparte, hace 4 años lo había llevado a la BTV, Luis nos había contado, y funcionaba todo, las ruedas frenaban parejas, así que no le encontraron nada, salvo el tema que le faltan los cinturones de seguridad, que es algo que hay que ponerle ahora por disposición de, sí, sí, sí. de las leyes de vialidad. Y baliza. La baliza, hay que ponérsela, sí. Creo que tiene algunas perillas que se pueden usar. Exacto. Para poner baliza. Sí, es un poco espartano el tablero porque no tiene mucha perilla ni nada, porque normalmente a través de los años uno encuentra que le han agregado cosas, cositas, luces, lucecitas, sí, sí, y sí, este sí. No tiene nada. Es básico y está la luz bien. Que tiene el tablero es la incandescente, ahí nomás. Sí, sí, sí. Bueno, y obviamente la de los relojes, ¿no? Pero bueno, vas a tener para entretenerte. Mucho. Llega pronto el fin de semana. ¿Mañana trabajás? No, yo estoy de vacaciones. Ah, entonces, o sea que hoy, cuando llegás a Pablo Podestá, ya empezás a lavarla. A lavarla y a sacar cosas y a conocernos, más que nada a conocernos. Empezás a tocar el vehículo, a lograr la querencia. Después de este viajecito, que también vamos a tener un retorno bastante... ¿Cuántos kilómetros tenemos de Varadero a Pablo Podestá? Calculamos que unos 120, 130. ¡Uy! ¿Y en rastrojero lo tenemos que hacer? Mi primerizo. Es como la primera vez esto. Yo buscaba la palanca de abajo, perdón. Claro, buscaba la palanca en el piso. Claro, sí, sí, sí. Segunda, punto de velocidad. Vamos al tercero. No sé qué entra, a ver. Bueno. Te tenés que ir acostumbrando. Ahí tiene más pinta de cuarta. No, pero pica, ¿eh? Pica, ¿eh? Segunda, entonces alegre. ¿Qué más tercera? Si tengo que tirarlo más para allá. No, es al medio arriba. No sube. Ahí. No, viste, primera, por eso al medio, arriba. Ya ahí vamos a agarrar más. No me apuren si me quieres sacar vuelta. No, porque aparte sucede que después. Con entre el juego que tiene y... Tiene un poquito de juego. Claro, por eso, el juego que tiene, las vueltas, las revoluciones y todo, después vas a ver que hace 2 o 3 volteretas hasta sí, que entra instantáneamente, una cuestión de costumbre, como siempre. Es como andar en bicicleta, ¿te vas a acostumbrar? Sí, está ahí está, ¿eh? Ahí venimos con segunda. Lo que pasa es que también tenés que ir un poquito más arriba en velocidad, en revoluciones también. Es el agudizar el oído. Exacto, tenés que ir un poco más. Yo me acuerdo que había que agudizar mucho el oído. Mirá, ¿quién está ahí? Nos está haciendo la despedida, Luis. Está enamorado de su rastrojero, sí, Luis, le cuesta desprenderse, pero bueno, a ver, Luis se lo vendió a quien quería vendérselo, a Sergio, por una cuestión de que entendió que Sergio le va a dar el amor que él le estaba dando durante todos estos años que él usó. Y lo que quiere hacer Sergio es viajar por Sudamérica, viajar por el mundo dentro de 2 años, entonces la idea es ir preparándolo a este rastrojero.
hubo otros candidatos anteriores a Sergio y Luis no se los quiso vender porque se dio cuenta que lo iban a cortar, lo iban a hacer hot rod o le iban a poner algún tipo de mecánica para hacer picada. Entonces no hubo feeling y lo logró acá con Sergio, con quien nos conocemos de hace un tiempo, hemos compartido muchas veces mensajes y todo, y me sorprendió Mauro, me dice: Sergio Molinelli de Pablo Podestá, lo conocí, fuimos a ver un rastrojero, está hermoso, y realmente compruebo que es sí, cierto, es tal cual. Ahora venimos. Es muy lindo vehículo, ¿eh? El andar es muy suave. Lo que nos contaba Luis es que él le desconectó los amortiguadores porque lo cargaba con mucho peso y no quería romperlo porque son los originales. Entonces los había desprendido. Así que cuando agarres y le conectes los amortiguadores, va a moverse un poquito más. Ahora es suavecito, claro, tiene nada más que los elásticos. Pero realmente se habla perfectamente acá. Ustedes estarán escuchando la grabación, que se escucha perfectamente lo que hablamos. Porque también estamos con los vidrios bajos, pero además no hace ni un ruido acá adentro. Es un vehículo detenido en el tiempo. Obviamente, hay mucha tierra acá adentro porque es un vehículo de laburo, pero aparte porque estuvo 30 años guardado, pero el hecho de agarrar y lavarlo, las gomas están nuevas. Las gomas del piso están impecables. Las butacas son cómodas, no son de la época, pero también ayuda a viajar también. Sí, en la historia que contó Luis, las butacas aparentemente habían quedado afuera del vehículo, echaron a perder, o sea, estaban oxidadas y él se lamentó de haberlas tirado. Claro, pero capaz que tenía la posibilidad de sacarle el óxido. Mandarla a arenar. Mirá, allá pasa Luis. Está haciendo el duelo, Luis. Está haciendo el duelo de prenderse este vehículo. Yo creo que pensé que venía una ambulancia. Me corrí, porque pensé que venía una ambulancia. Con todas las luces prendidas. Mauro viene atrás. Porque tiene que venir atrás. Y si se perdió, bueno, que se joda. Andamos en rastrojero, somos nosotros. Se bajar un poco la velocidad porque debe ser que lo perdemos, pero ellos, ¿en qué Peugeot vienen? En 207. No, entonces se quedaron atrás, nosotros andamos en rastrojero. Claro. No, realmente no lo veo, Che, el celular mío parece muy bien. Estoy sin celular ya. Estás sin celular, entonces lo tiene tu señora en el auto. ¿Se habrán perdido? No creo. ¿No guardaste acá en la guantera? Los papeles no, los papeles de la... Sí, los papeles de la... Allá me parece que viene. Acá viene el Peugeot 207, dejate sí, joder. Sí, tengo que andar bajando la velocidad, a ver si son estos, no sé si son estos. ¿Qué andas, en segunda? Ahí estoy en segunda. Y claro, para esperarlo lo de los Peugeot. Andan bien en rally, pero... Sí, ahí puso baliza, pero yo, mira, lo obligué a parar, ¿viste? Dame el celular porque si no estoy desconectado. ¿Está ahí el repuesto? ¿Hay una copia de la llave? No, del... Ahí está, muy bien, ya va Sergio. Pero sería una cuestión de oído, por eso te decía que hay que levantarle más velocidad para que esté alegre la caja y no se pasa a tercera. ¿Esta llave decís que hay copia? No, la llave no, el tambor. El tambor. ¿Acá adentro? Sí, la copia original del tambor, la bolsita de esta de rojo. A ver qué es esto. Adiós, me ha gustado la bocina. Electrotécnica Mirva. Mirá, hay unos repuestos ahí. Llave interruptor, mirá, esta, interruptor. Ahí está. Y ahí adentro, si buscas, vas a encontrar el tamborcito del arranque. Destelladores. Son todos repuestos de la época, porque se ve que... Mirá, el tambor. El tambor de acá. Ese el mismo tambor de acá. Está original nuevo. Original y está nuevo, sí, sí. Otro destelladores más.
Ah, mirá, la de Celón. Esta está un poquito quemada, mirá cómo está ahí. Ah, no, no está quemada. Está quemada, está no está quemada. No, está sucia, está mugrienta. Hay que lavarla un poquito. Claro, hay que lavarla un poco. Mirá vos, la lamparita. Las cosas que se encuentra uno detenido en el tiempo. Claro, este rastrojero estuvo guardado 30 años en un... Mirá, un celular. Un celular de época. Ah, esto lo pusimos recién. Papeles y todo. A ver qué hay acá. A una manija de puerta, no se olvida. A ver qué llega. Yo te iba a preguntar el tema de ah, mirá, repuesto original rastrojero. Mirá, repuesto original rastrojero tenés acá. ¿Qué carajo es esto? Un tope de algo. Un tope de algo de contacto, mirá. Sujetado con contraseña y todo. Claro, esto es codificado. Es codificado de la llame, mirá, de cobre. Esto, no sé, esto para mí que es un contacto de no sé qué, de burro, de batería. Vaya uno a saber qué es eso. Andá a saber, pero está codificado. Esto para poder agarrar y descifrar cuál es el código que tiene, necesita una tenaza. Claro, en campo. La tenaza, sí, sí. De alambrador. Sí, sí, sí. Vamos a guardar acá. Y a cerrar, mirá. Y allá está Luis, mirá, ahí. ¡Familia! ¡Qué grande! ¿Con qué alegría se queda, muchachos? Se desprende de un vehículo, sí, y sí, realmente sí, con todo el amor. Es una carga de responsabilidad muy grande, ¿no? Porque... Claro, es eso. Es, vos sabés que esa es la palabra. Una responsabilidad... Está como dando algo que él sabía lo que estaba alargando. A ver, siempre se dice que el rastrojero es como un miembro más de la familia. Exactamente. ¿Eh? Entonces el tipo te dio a un hermano, a un hijo, a un amigo. Y con todo cariño, porque aparte él no continuó utilizándolo, no tenía ningún proyecto en vista. O sea, con el proyecto de él es ampliar el galpón que tiene para poder dar una alineadora, un trabajo de eso. Sí, ahí tenés que doblar por ahí. Qué lindo el volante también, ¿eh? El volante está detenido en el tiempo. El volante es realmente... histórico. Sí, al principio como que me costó un poquito. Está infinito, ¿no? Acostumbrado al... Claro, porque estaba acostumbrado al... Pero si hay algo que tengo que decir, yo tengo un problema de tendinitis ahora. Tuve un accidente, me fracturé una costilla y no puedo hacer fuerza. Y no me está costando molestar. O sea, yo pensé que me iba a costar. Por el peso que tiene el rastrojero. Bueno, era lo que decíamos con Mauro en algún tramo, el hecho de que está tan bien de tren delantero, está tan bien de alineación, está tan bien de la caja de dirección, y estuvo detenido por 30 años, que es el equivalente que vos hayas agarrado este rastrojero en 1965, 1967, una cosa así. ¿Eh? Claro, se bandea un poco porque obviamente está sin los amortiguadores atrás. Pero lo vas a ir llevando bien. Vas a aprender a remar, quedate tranquilo. Vamos a aprender a remar, vamos a volver a que se despierten viejos instintos de haber andado en rastrojero. Sí. Bueno, es lo que uno pierde con los vehículos nuevos. Tal cual, uno se aburguesa con el tema del aire. Yo hace unos días que venía tratando de andar en el auto de Alicia sin el aire prendido. Sí, te lo cuento realmente, bajaba los vidrios y sacaba un poquito. Claro, a ver, claro. Lo que estaba haciendo Sergio es como cuando van los jugadores de fútbol a jugar a Bolivia, que claro, tienen que acostumbrar a la altura, él tenía que agarrar y apagar el aire acondicionado y abrir la ventanilla para caerse de calor para lo que iba a ser esta experiencia de andar en rastrojero. Y dicho sea de paso, nos pasó con la velocidad, empezar a andar a 60 o 80, que no estábamos acostumbrados, o sea, realmente uno cuando va a andar, claro, cuando venís, la velocidad máxima es 130, el auto lo da y venimos bien. Y claro, en un momento lo puse a 60
de 80, digo, esta es la versión que voy a empezar a andar. Claro, ahí vas experimentando de por qué te putean los otros, ¿no? ¿Viste? Bueno, hay muchos fanáticos de rastrojero porque la fila que traemos atrás, también es interesante, de coches, camiones, colectivos, fíjense hacia atrás, y es porque son fanáticos de rastrojero, no es porque vayamos despacio, sino porque son seguidores. Es una cuestión de respeto nada más. Claro, a los vehículos. Claro, a los años, a las canas, canas. Bueno, pero, a ver, uno disfruta de estas cosas, se caga de risa, ¿por qué también? Por el hecho de que sabemos que son vehículos viejos. Incluso salió una disposición en Alemania recientemente que ya los vehículos viejos diésel no van a poder andar por las principales ciudades de Alemania. Upa. Así que, yo tengo que ir a la Bourbon, así que... Y esa va a ser la cagada. A la Bourbon tengo que ir. Y bueno, y esa va a ser la cagada. Bueno, a lo mejor con pasaporte, con algo... Sí, no sabía, mirá, mirá los coches nuevos que se llevan ahí en el mosquito. Parece engañado. Claro. Bueno, pero... A ver, yo quiero ver a esos vehículos después de 50 años que estén todavía armaditos y enteros, ¿no? Pues también será eso. Hay que ver. Lo que pasa es que los vehículos cuando se hacían para toda la vida también. Entonces, es eso. Bueno, vamos a disfrutar un poco de la ruta con Sergio Molinelli, que... acaba de comprar en Varadero, siendo de Pablo Podestá, un rastrojero rural, realmente un diseño hermoso de este rural, da la sensación de liviano, por más de que está pesando más de 1400 kilos, pero da la sensación de liviano, aerodinámico, realmente está muy bonito, y da gusto manejar porque realmente se disfruta. Haciendo Mauro bombeando. Ah, voy a decir por el movimiento, como no. Ah, normalmente dicen que le hacen como una, vamos a decirlo en forma más científica, la masturbación. Cuando lo pajean, viste, el motor para que. ¿Sabes qué? Es que se pega la valvulita un poco. Se le pega. Habrá que hacerle un bypass, abuelo. Se le pegan las válvulas, le va a dar un infarto. Es decir, estuviste agarrado bombeando un poco porque se queda sin comida. Claro, digamos. La trepada empezó a corcovear y después le dije ahora cuando agarra la bajada, cargarlo en cambio sin acelerar, le chupe gasoil y si empareja estamos con problemas ahí de aire. Es cambiar la valvulita ahí. Hay que cambiar. Del bombín. Cuando lo largó, recuperó, digo listo, entonces eso, vamos a bombearlo un poco a ver si despega y seguimos andando. Fantástico entonces. Bueno, yo voy a intentar seguir bajando una aplicación para ver a la velocidad que vamos. Estoy buscando la... 70 kilómetros por hora. Ah, mira vos. No, viene bien, 70, 75, 80 por momento. Te digo, vengo más cómodo que en el Peugeot acá adentro. ¡Ay, sí! Viene a sus anchos. Vengo todo. Viene así a sus anchos. Bueno, yo voy a seguir jugando con el internet.
Mirá, no, por momentos me sentí como si fuese intendente. Ah, ¿qué le pasó? Si estaba está... así, estaba llevándome una manguera a la boca. Espérate, ¿qué está tapado el filtro? No, el chupador, el caño, algo, el chupador. Y mugre, puede haber de todo. Y en 30 años parado, 30 años parado, algo de mugre. Claro, algo de mugre de tener 30 años guardado en un galpón. Cosecha es el gasoil. No sé, pero está horrible. Herramienta de Ciuti. Es el bidón de herramienta. Yo llevo... ¿La compra por litro usted la herramienta? 5 litros de herramienta llevo. Mire usted. Está más tapado que la mierda. ¿Está soplando ahí? Sí. ¿La ve los ojos más para afuera? Especialista usted de Ciuti, ¿eh? No, ese es un muchacho de Luján. ¿Se ha hecho en la ruta usted? No, yo había tocado un muchacho de Luján, uno que era de Córdoba. Sí. Claro, está arrastrando basura del año de Matusalén. Según Mauro dice que está un poquito tapado. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Dulce leche tiene ahí. Fíjate que el gasoil que está adentro no se escapa. Ahora lo vamos a volcar. Es una copita. Esa mujer en la pala la volcamos y le hace el gasoil. Claro, la mugre que tiene. Por eso yo soplaba acá y me salía el aire por el... Por las orejas. Por las orejas. ¿Usted
¿Tiene algo que sea finito que entre acá? Como está en la guantera, está calibrada. Ah, no, pensé que tenía acá a mano algo. No. Creo que tengo finito o nada. Tan finito usted no. No. En la guantera hay una... Me voy a limpiar un poquito las manos porque no quiero ensuciar. No, acá ya encontré algo. ¿Es algo? Sí, para que me limpie un poquito las manos con el papel tisú. Ahí está. Acá encontramos para limpiar. ¿Qué encontró? Herramienta adecuada. Alambres calibrados para... de cable, ¿no? De para... cobre. Esto, por ejemplo, te quedas en la ruta, siempre algo hay. Siempre hay una... Mauro me dijo a mí, no, en alguna oportunidad, te quedas con el rastrojero, buscate un pedazo de alambre, siempre encontrás. Sí. Estaba cambiando el filtro de gasoil en la calle Alén, Alén y Constitución. Me pongo a mirar a 2 metros del rastrojero, un rollo de alambre había. Este es alambre de acero de cubierta de camión. Ah, acerado, no es de cobre. No, esto es ideal para estos casos. Es bien duro. No estamos con la ropa adecuada. Veo que no está su mameluco habitual. Venimos como de gala. Con el traje que uso siempre, el traje sucio. Traje el sucio y traje el limpio. Hoy traje el limpio. Claro. El limpio. Hoy le tocó estar vestido de gente. Yo estoy viendo una persona que hoy, cuando se encendió la cámara, cuando había venido a buscar rastrojero, se escapó. ¿Quién será? Se escapó. No quería nota. No quería aparecer en el galpón del rastrojero. No, está como la princesa de Mónaco, algo así. ¡Ah! ¿Iba limpiando? No sé, pero que me estoy divirtiendo. No, pero claro, es tan chiquito el filamento ese. Tenés un cable, un alambre más grueso en la guantera, ¿eh? Sí, igual yo tengo ver, aquí. ¿Qué pasa que yo una guantera con su mano? ¿La guantera? Claro, la guantera, tenés ahí un rollo de cable que está calibrado, vino de la ISME. O sea que es un... No, es más, vino de la IAME, de antes. Me quedó el cable adentro del dedo, y en el dedo que no siente, andás a ver hasta dónde se metió. Viene el bolsito y todo. Ahí está. ¿Es muy grueso? Ah, de cobre ese. Vaya uno a saber qué era esto. Mirá lo que es, un contactor, ¿qué? Por ahí sirva, vamos a ver. ¿Tu suerte, Ciuti? Sí, entre el alambre calibrado que estaba en la guantera parece que esto va, ¿eh? Ajá. Lo que pasa es que tiene un tapón de hace 30 años acá. Nada más. Nada más. Claro, esto ya ni gasol, debe ser de agricol. Lo que... ¿Se acuerda de los tractores agricol? No, yo soy de Madonna para acá. Déjese de bromar, Osvaldo. Usted no sé si uno es mayor que yo. De Madonna, de Madonna. No, me parece que no. Mirá que si venías a 75 kilómetros así tapado como estaba. Sí. Ahora. Como diría, agarrate, Catalina. Agarrate, ahora. De dicha muy a todos ellos. Agarrate, Meijome, ya te vamos a alcanzar. Claro, encima Cachi Meijome, que andaba por acá. Pasa uno saludando, colgado de la ventanilla de una camioneta, ay, Cachi Meijome de San Nicolás. Cuando dijo colgado, digo, de... Colgado de la ventanilla. Me asusté cuando dijo colgado de... No. Cachi Meijome de San Nicolás, mire usted cómo estaba él observando la ruta a los rastrojeros. Estos arreglos de ruta son históricos, Ciuti, ¿eh? Sí, porque venimos en todas las historias, siempre tenemos un arreglo. Ya un clásico. Salimos para quedarnos. Siempre que vamos a buscar un rastrojero a algún lado, hay una quedada. Casi siempre.
está cambiando el chicler de baja? No, esto es un filtrito que los Perkin también traían, le llaman el cigarrillo. Que si ya tenés este filtro, este se tapa y te caga la historia en cualquier lado. Ya habremos renegado con la Perkin de mi viejo con esto. Menos mal que se la robaron a mi viejo la camioneta. ¿Que era una Ford con Perkin? ¿Tenía cómo? ¿Una Ford con Perkin? Eso, esa camioneta que usted dijo con Perkin. Uy, la contenta mi vieja ahora que lo tiene que lavar. Sí, eso lo manca, pero eso lo podés tirar a la mierda, ya tenés el cinturón este. Era barro lo que tenía ahí adentro. Exacto, el Buenos Aires Rock, el barro. Estaban con todas las bandas y todo estaba, las bandas y el público tenía. ¿Usted se acuerda del Barrock? ¿Del Barrock? Sí, no se me haga el joven. Nunca fui. ¿No se acuerda del Buenos Aires Rock? No. A lo sumo pude haber ido a un recital de Sass. Sass, Miguel Mateo, sí señor. Qué grande. Estaba tirando para arriba. ¿Cómo sonó eso? El intendente, le tiro para arriba, tira. Nos lo vamos a poner a modo preventivo esto nomás. Yo voy a comprar 5 litros de herramienta. Un bidón de herramienta. Vamos a ir a donde yo compro herramientas por litro. Vamos por donde compro los litros de herramienta, vamos a buscar unos litros de herramienta para este rastrojero. Es que te afanaron la caja de herramienta, Mauro. A mí sí, a la vuelta de la comisaría primera de Luján me robaron las herramientas. Y pasó 2 veces el patrullero mientras me estaban robando. ¿Dónde la compraste esta herramienta? En Metales de Marco. ¿Qué tiene? Tanque lleno de... Tanque de 200 lleno de herramientas. Tanque de 200 lleno de herramientas. De Marco es un... loco amigo chatarrero que compra, claro, todo lo que sea de compra, desarme de pozos petroleros, desarme de minas, no que agarra una mina y la descuartizan, de las minas de la otra mina. Mina de oro, compra cuando cierran la fábrica, le compra todo lo que quedó. Y bueno, cuando cerró Inafor, le compró todo lo que tenía Inafor y ahora lo vende por kilo. Hay herramientas muy buenas y herramientas grandes, de gran tamaño, de 30 en adelante hasta 50, llaves grandotas. Muy buen precio, tienen que ir, consultar. ¿Y las vende por kilo? Vende por kilo. Es más, los puedo acompañar para que vean este... No, esta, limpiamos la rosca con la uña. ¿Es milimétrica la uña? Tengo las dos, tengo de milimétrico y Wilbur de este lado. Disculpe, voy a hacer una grosería. Yo te aviso. Sí, le mentiste como a todas. Me llenaste la boca de líquido. Se está poniendo el heavy. No me avisaste, me mentiste. Me agarraste de las orejas y me tiraste para abajo. Voy a tener que aprender a hacer esto, ¿no? En la ruta. Va a ser la de las que te vas a tener que chupar en la ruta. Y estas cosas se aprenden en la Osvaldo, ruta, ¿no?
esta nota sale después de las 10 de la noche, ¿no? Vamos a cerrar. No, Mauro, te vi tan entusiasmado ahí. Claro. Que uno. No, pero mire. Ahí está, listo. Osvaldo, yo hasta concejal me conformaba, no quiero ser intendente. Ah, bueno, está bien. Me quedo tranquilo. Guarde. Sobre todo en Luján. No, guarde nomás, guarde. Yo soy concejal. ¿Qué pasó? Ah, me debo haber cortado. ¿Con qué, Suti? Y con algo. Ay, se cortó una arteria. ¿Me voy a morir? ¿Pero acá en la ruta? ¿Y desangrada? Háganme algo, háganme cualquier cosa, pero sálvenme. Antes que se enfríe. Yo pensé que era mecánico que vecino estamos del horno. Pensé que me había llegado la hora, que apúrese, Ciuti, que si se muere nos quedamos en la media de la ruta. Aguantá, Gómez, no era todavía. Si termina de armar Ciuti, le prometo que lo cargamos frío en la caja de la camioneta atrás. Mire cómo está higienizando ahí. Eso, mandale un poquito de gasoil. Y un fósforo. Cauterizamos enseguida. Ah, ahora sí, mirá como chupa. Ya listo, bueno. Se curó. Y ahora. Y no puedo, lo llevo acá, tiene la bandera. La otra andaba dando vueltas por acá. Pero creo que lo pintaba, ¿eh? No, la puse yo acá. Ah. Pero sí serás. Asepsia. Hay que conseguir auspiciantes de ese tipo, Osvaldo. Algunos con medicamentos. ¿Quién lo para ahora a Sergio Molinelli en la ruta? Si venía 75 con un Borgoar 42 HP, con la mugre que tenía. Ahora tengo para ir a Paraguay al rally. Ahí está, como asistencia, de paso lo probás en ruta. Claro. Viene estallido, ¿no? Ahí llega. ¿Lo ves? Ahí viene. Ahí está. Le vamos a atarse la espumita como el otro. Ayer en un video una negra también se llenaba de espumita. La parte erótica de la retrojera. Claro, de pedo que venía andando a 70, 75 no, con esa mugre. Bien. El andar venía bárbaro. Pero era evidente que tenía porque sí. Luego si conseguimos la estación Sevilla, si paramos en el lado de viento, muchacho. ¿Te parece? Y sí, le pasa por... No podés tocar un asiento, Mauro, con esa mano. Improvisamos la cubierta de cosas y te la va bien.
En ningún libro dice que no puedo aflojar este. ¿Tú estás viendo el libro de, para conseguir el libro de instrucciones, cómo sería el de...? Manual del usuario. Manual del usuario, 1000 pesos lo pedí en el mercado libre. ¿Cara la fotocopia? No, decía original. Bueno. Pero como de 64 y todo. Tenés que tener memoria vos. Si agarrás, salí un par de veces con Mauro, sí, mirá y mirá lo que le hace al tuyo, al del otro, al del otro, al del otro, listo, ya tenés manual del usuario. Manual del usuario, y lo voy asentando. Listo. Y pensar que Cachi Meijome no quiso parar. Mirá qué tipo, ¿eh? ¿Y por qué le decaburé? No, nada que ver con los carucitos. Se cortó, es un cortado, loco. Se cortó y se fue con un vehículo moderno, se fue a la mierda. Ahora qué casualidad cruzarnos en la ruta, ¿eh? ¿Listo? Debería estar listo ahí. Habría que probar. Ah, cierto, la batería. Con razón estaba un poco duro y como con tierra. Estaba en una caja que tenía repuestos de este rastrojero. Ahí adentro de esa caja. Estaba, sí. Del año 72. Sí. Qué cosa, viejísimo. Este pasa por fuera. Por dentro y el negativo va por fuera. Ajá. No, y esto estaba puesta. Pasalo por afuera, no, los dos cables. Sí, bien por acá. Sí, pasalo por afuera también. Así estaba puesta. Lado ese cable, no. Pero sé si es el negativo. Ah, está. Mejora, se hace más masa en todos lados. Nada más. Hacemos al revés, para, porque tira para este lado. ¿Pero tú que tengo acá? Voy a agarrar esto. Bueno, te rayé. No, tornillo, no sé si lo venderán suelto.
algo. Nada, bonito. Ahí. Bueno, a ver si... Arrancó, Omar. Son los primeros. Toma, hay un paso para mentir. El límite estaba acá, es parte de la, lo encontrado. Hemos encontrado un cuchillo que lo hemos usado. Un pedazo de tramontina. Un pedazo de tramontina que. Original. Original. Hablando de pedazo. Bueno, vaya, si yo te atienda. Bueno, arrancó. Ah, pero tengo las manos, ¿por qué tenés las manos limpias? Porque me la fue mi mamá. Disculpe, o sea, tengo la mano ocupada con la se cámara. Enoja. Sergio está con la mano libre. Mamá se enoja que ensucio la ropa después. No, paramos. Yo filmo, Ciuti. Nos vamos navegando con una aplicación de rally para empezar, listo. Para... Nos vemos ahora, después pasamos hoja de ruta. Nos vemos. Vamos a hacer la primera etapa. 5, 4, 3, 2, 1, alargue. Estamos llegando a la zona de Márquez y Panamericana acá en
en lo que es la Panamericana. Estamos viajando acá con la nueva propietaria de... Hay que ponerle un nombre, ¿le sí, pusieron un nombre? Lo estamos pensando, no, todavía no, nos tenemos que conocer un poquito ¿Cómo más. ¿Cómo es tu nombre, apellido y colegio? Alicia Chau. Colegio mucho, me mudé mucho. Te mudaste mucho, muy bien. Pero estamos yendo nosotros, bueno, ahora bajamos ahora un poco sí. la velocidad, pero estábamos yendo 80, 85 y viene Sergio con Mauro ahí en el Carusita. Este, ¿nombre no pensaron para ponerle todavía? Lo vamos a conocer un poquito más y después lo van a bautizar, claro, está bueno eso, a ver la personalidad y todo del rastrojero. Pero veníamos 80, 85, realmente venía muy bien. Obviamente paramos a mitad de camino porque estaba tapado el récord de gasoil y no le faltaba comida. Entonces Mauro se puso a limpiarlo y realmente anda muy bien este rastrojero 42 HP. Es un rural muy, muy, muy bonito. Así que bueno, vienen los muchachos atrás, fíjense. Ya estamos llegando a Márquez y Panamericana. Y realmente un viaje muy, muy entretenido. Venimos charlando también nosotros, Mauro haciendo mecánica, como siempre salvando algunos contratiempos que tienen que ver con este rastrojero, pero estuvo mucho tiempo parado y obviamente la mugre que tenía acumulada en el circuito de gasoil se hizo sentir cuando salió a la ruta. Así que bueno, ya vamos llegando. A ver. Ya llama la atención el rastrojero cuando paramos ahí en la estación de servicio. Ya nos estaban diciendo de qué lindo que está, qué lindo que va a quedar pintado. Así que bueno, cosas que tienen que ver con esta historia de rastrojero que nunca termina de contarse. Venía a 80, 85, 90 kilómetros, realmente muy bien, Sí. Se notaba que le faltaba comida y era por la mugre. No, está muy bien relacionado, lo probamos en la subida del puente ahí en Suárez, en tercera, perfecto, así que... Realmente una joyita como vino andando. Realmente anda muy bien el rastrojerito rural de Sergio Molinelli y de Alicia. Quedó espectacular. Mirá qué linda que quedan la llanta con la cobertura esa de llanta y la taza. En azul, eso lo vamos a mandar a cromar, ese seguramente. Ajá. O pintarla, su defecto. O pintarla, pero realmente anduvo muy bien, muy bien. Aparte, cuando veníamos con Sergio, en el momento que venía yo, dice, en un momento agarre y me comenta, dice, siento que se está quedando sin comida, dice, claro. Y era la mugre que la descubriste ahí en el récord. Sí, nos quedamos los cuatro sin comida, porque llegamos después de 12 a casa. Qué cagada, no nos recibe Norma. Recibe la comida, a la una levanta todos los platos. Cagamos. El que quedó adentro, quedó adentro. Bueno, pero realmente muy lindo y aparte se lo veía muy bien en la ruta y por momentos yo miraba el velocímetro, veníamos 80, 85, 75, 90, pasando camiones después. Sí, sí, sí. Se empezó a entusiasmar, le agarró confianza y le bajó. Claro, porque aparte le inflamó un poco más las gomas, porque se movía un poco de atrás, una, porque no tiene conectados los amortiguadores, que están desconectados. Y el tema de la goma floja. Mejoró muchísimo. La relación. Claro, lo notaba, lo veía yo derechito de o atrás. Sea, cuando cortaba el aire en un camión, sí. Estás contento. Sí. ¿Eh? Sí, se me echaba un ojo. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, lo compraba yo, si no lo compraba él. Sí, viste, viste. En un momento muy serio me dijo, yo te tendría que haber dicho que esto es una porquería. Y se iba al otro día. Claro, sí, no te voy a comprar. Claro, ¿ves? Esa es la falta de maldad de Ciuti. No, realmente. Usé el criterio de Yoshi Geminiani. Como lo quise comprar para mí, digo, compralo. Claro, exacto. Yoshi dice eso. Si lo compro, lo puedo recomendar. Porque claro. Lo compro como para mí. Exacto. No, realmente está muy lindo. Los viajes. Anda mejor que la X-Trail que había comprado mi hermana. Sí, tenés razón. Con la caja, con la tracción integral. Así como está, me animo a irme de viaje ya. Le picho gasoil y me voy a Mar del Plata, no tengo problema. Sin ningún problema. Con la otra, vamos. Vamos a Bahía Blanca a ver los COSI. Yo mañana cobro algo, ¿nos vamos? Mira, Yo tengo arena todavía en el tanque, no se la saqué al avispón, yo no puedo viajar. Vamos a lavarlo y nos vamos mañana. No, yo tengo que ir a dormir un poco, algún día de esto tengo que dormir. Bueno. Pero realmente muy bueno, felicitaciones, hermoso rastrojo. Estamos
parte no. Claro, venían hasta venían camioneta, de con atrás lo hacías hacer en los camiones. La opinión de Vicente Ciuti, ¿gusta o no gusta? Espectacular. Ve, está bonito la carrocería. Espectacular. Pero ¿y para qué lo van a usar? ¿Para romperlo como este? No sé. Se compró y se... Está cagando a pedo. Sí. Ahora, fíjate vos si estará lindo, que recién pasó Ceciola y no pasó fuerte como pasa siempre, pasó despacito mirándolo. ¿Eh? Ricardo Ceciola, el dueño del Guaira, también tiene un Torino 380W hermoso, ganó el primer premio en autoclásica y pasó despacito a ver de qué se trataba. Restaurador y coleccionista, pasó despacito a mirarlo. A ver qué era. Él quería que le haga un trabajo y le dije, no, me tengo que ir a buscar una camioneta con unos amigos, recién pasó y se quedó mirando. ¿Viste? Ricardo Ceciola, felicitaciones a Ricardo Ceciola por el Torino que tiene. Hermoso.